Conexión Cultura. Y ahora sí, vamos a recibir a la banda acá en vivo, a Jorge Tortoroglio y orquesta. Esto es Rock and Rey, ¿no? Qué frágil que es el hombre. Su cuerpo enferma y envejece. Su vida es como efímera neblina, que en cualquier momento desaparece. Bueno, primero que todo, estamos acá, Rock and Reino, se llama la banda. Quiero que se presente cada uno y me diga qué es lo que hace en la banda. Bueno, mi nombre es Jorge Tortoroglio, estoy en la parte del bajo y bueno, hago unos coros. Después, bueno, que sigan presentando mis compañeros. Bueno, yo soy Ariel Montenegro, guitarrista y compositor. Ricardo De Paoli, estoy en batería y también compongo letras. Claudio Mingoya, trato de cantar. Daniel Coltré, tecladista. Y Sonia de Coltré, bueno, un poco de todo, violín, armónica, coros y lo que haga falta. Multifacéticas, de todo. Está muy bien. Cuénteme, ¿cuánto hace que vienen tocando? Empezaron, vamos a empezar, porque yo soy muy obsesivo con las fechas. Arrancaron, no sé, en el 2004, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Qué propuesta, ¿no?, musical tenían desde el primer comienzo, más allá de las influencias que debe tener cada uno? En algunas deben coincidir y en otras oportunamente no. Y empezamos hace aproximadamente 5 años. Arrancaron, ¿no?, hace 5 años. Hace 5 años. Y ¿dónde se encontraron? Inicialmente somos miembros de una iglesia y nos conocíamos importante, como músicos. Miembro de una iglesia. Uh-huh. ¿De qué iglesia? Comunidad Cristiana de Rosario. No, todos sí, no. Todos no. Tenemos, después. Claro. Ustedes. Tenemos una oveja negra que va. No. Evangelistas. Somos cristianos. O sea, está bien. Católico, no, claro. Cristiano. Está muy bien. ¿Y se puede decir que la temática de las canciones aborda por ese lado? Sí, absolutamente. Nuestra temática es justamente tratar de dar un mensaje distinto a través de las letras de nuestras canciones, tratando de llevar a la gente que no conoce a Cristo a que conozca a Cristo. Uh-huh. Y si bien, digamos, el mensaje, vamos a decirlo, de la Biblia, el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios, siempre ha sido el mismo, lo que ha cambiado en este último momento es la forma de comunicarlo. ¿Me explico? O sea, entonces es como que, digamos, hay una nueva generación donde, bueno, hay nuevos estilos musicales, nuevas maneras de expresar corporalmente también. Entonces es como que, si bien el mensaje sigue siendo el mismo, hay distintas formas de comunicarlo y llegar. ¿Y tiene alguna o algunas bandas de cabecera en el género? Fue curioso cómo fueron surgiendo los temas, porque partimos más bien de la letra. Entonces arrancamos con una onda tirando melódica. Yo me acuerdo de una banda que escuchaba Petra, muy de chico, era Petra. Petra, Petra es un rock suave, digamos, sí. Tiene algunos temas. Bueno, nosotros arrancamos con algo más, inclusive más suave con eso, porque, digamos, dentro de lo que es música, digamos, confesional, dentro de una iglesia no puede hacer un heavy metal, porque, viste, digamos, está medio como que no pega, digamos, con el ámbito. Sí, hay algunos que te lo... Entonces arrancamos con algo suave. Sí. Porque ya veníamos, digamos, con eso practicando. Muchos somos ya músicos así de tocar en la congregación y aparte de haber estudiado. Y viajan. Y después, los chicos tocan en una orquesta también.
Sí, Sonia. También es curioso la extracción musical de cada uno, porque no es homogéneo. Por ejemplo, hay gente que viene del rock, hay gente que viene de la clásica, o sea, un poco de cada cosa se va combinando y al armar los temas, cada uno aporta desde donde vino. Es interesante. Entonces fue tomando, como cambiando el estilo, digamos, y se fue haciendo un poquito más, si podemos llamarlo, pesado, un poquito más, menos melódico y más hacia la línea del rock y hacia la línea del blues y el rock pesado, y hasta por ahí algunos temas con algún que la letra, digamos, merecía, por ejemplo, un grito por la temática que tenía el tema. Y eso al principio era una cosa que no teníamos, digamos, no estaba en el pensamiento nuestro, digamos. Claro, tenemos tema, por ejemplo, claro, que habla acerca de la depresión del hombre. Entonces, a través de la depresión, por distintas circunstancias de la vida, uno por ahí recurre a vicios, que yo, alcohol, puede ser a las drogas, o puede ser otro tipo de vicios. Entonces es como que en un momento la persona, digamos, nosotros armamos un video en YouTube que se llama Con sus brazos abiertos, la canción. Entonces muestra imágenes fuertes ese video. ¿Quién lo editó? Yo. Lo editaste vos. Sí. Ahora después lo voy a ver. Mostrando la realidad que vive el hombre, o sea, a través de sus miedos, sus encierros. Entonces es como que hay un mensaje, digamos, de que Dios nos está esperando con los brazos abiertos, y digamos, a través de cómo te va llevando la música, empieza suave y después es como que el hombre no da más y hay un grito en el medio de la canción, un grito fuerte, como que desespera. ¿Y usted ha pasado por esa situación de desesperación total? Sí, ahí tenemos. Sí, ahí lo tenemos. Yo sí. Aquí, lo demás son todos Carmelita Descalza, acá son todos de acá. No. Pero por favor, esto se termina acá, ya está, vamos a un tema, córtelo. El caso más notable es el de Claudio, porque él sufría ataques de pánico y ahora está cantando arriba de un escenario como si nada. No sé, contalo vos, Claudio. Yo estuve 2 años con ataques de pánico. Es jodido eso, imagino. Es desesperante. Y mi familia lo he vivido. Y bueno, y ya te digo, yo estuve así durante 2 años, tomando pastillitas para calmar la ansiedad un poco. Hasta que, bueno, me hablaron de este mensaje del que estamos hablando. Yo acepté y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Nunca más ataque de pánico. Jamás. ¿Viste que tiene que ver con lo que yo hablaba hoy, Andy? El asunto de la pastillita para tal cosa, y que la cosa viene por otro lado. Exactamente, sí, sí. Más allá del género musical, el objetivo es llevar el mensaje de Dios. Y la gente se debe estar desesperando, ¿no?, por escuchar un poco de la banda. Uno de los temas me dijeron que era con los brazos abiertos. Sí. ¿Esa la tienen preparada? No se puede. ¿Tienen alguna preparada? Pero igual podemos escuchar uno de los temas que está en el disco para que el oyente aprecie un poco. ¿Tenemos algo ahí para escuchar? Poneme. Cambiar tu suerte. Bueno, no sé si se alcanzó a escuchar algo, creo que el oyente algo habrá escuchado. ¿Dónde van a estar tocando ahora? ¿Pero están armando algún show, alguna gira, algo? Bueno, en diciembre tocamos en Villa Constitución. Sí. En Villa Constitución en diciembre. La fecha todavía la están preparando, no la tienen todavía. ¿Y está entre el 14? No, el 22, creo que fue el... ¿El 22? El 22 de diciembre. ¿Tienen lugar allá?
¿O todavía es están? Es un lugar público, sí, sí. Porque arma, una radio de allá arma un festival al aire libre a fin de año y participan unos cuantos grupos así de locales y nos invitan a nosotros a participar. Es una, digamos, una tarde-noche especial y se junta toda la gente de los alrededores, digamos. Dígame, bueno, una página para escuchar, para cualquiera pueda entrar y escuchar algunos temas de ustedes. Bueno, en YouTube pueden buscar como Rock And, con el signo de And, Reino, y poner, digamos, ahí están todos nuestros temas que hicimos últimamente, y también tenemos una página en Facebook, que es Rock And, And, Reino, y ahí nos pueden encontrar, ver fotos nuestras, los lugares que estuvimos visitando durante el año. Y novedades. Novedades. Y repetime esa página. Rock And Reino. Así como suena, no con el símbolo ¿Cómo, I. ¿Cómo suena? Rockandreino.com. ¿Está bien? Facebook. En Facebook. Sí, sí. Bueno, en Facebook, Rock And Reino, tenés novedades de la banda, algunos videos, temas, y todo lo que necesitas escuchar. Van a estar, me dijeron, 22 de diciembre, Villa Constitución, en un lugar que, bueno, ustedes lo están definiendo, un lugar público. Sí, es un escenario que hay allá cerca de las vías del tren, no sé cómo es, pero todo el mundo lo conoce allá en Villa Constitución. Bien sui generis. En Empalme, Villa Constitución. Empalme, Villa Constitución. Bueno, vamos a estar haciendo otra nota entonces para cerca de la fecha, ¿les parece? Bueno, muchísimas gracias a todos por venir acá. Ahora, ¿tenemos algo de Rock and Reino? Déjame Rock and Reino que ahora entramos con Norte. Es el ser cuya esencia es existir, amor eterno y poder que te ayuda a resistir.